Los recuerdos se amalgaman con los sueños. Las tristezas y las alegrías se entrelazan, tejiendo día a día un pasado. Nuestra historia, la de los guatemaltecos, cual huipil multicolor que se va construyendo con el aporte de todos los nacidos en esta bella tierra del Quetzal. 50 años. Es un suspiro, tan solo un parpadeo, un instante que se congela. Es una vida en una imagen. Eso sí, construida de muchas vidas que se inician en forma convulsa y difusa. Dos momentos marcan esta historia, que al final son el germen que dan vida a este pasado hilvanado de recuerdos que conforman la memoria jolista. La Revolución del 44 y la Contrarrevolución marcan a fuego la desmembranza de los guatemaltecos. ¿Cuántas fisuras encontramos hoy día? En fin, el tiempo no se detiene, y como centellas llegan a nuestra mente, la acción de los cadetes del 2 de agosto del 54. ¿Cuánto podríamos hablar de ellos? La historia de Guatemala es rica en eventos. Quiero remontarme a la Revolución de 1944. Este movimiento revolucionario trae cambios fundamentales a la estructura política y militar de toda la región y, por supuesto, del Ejército de Guatemala. 10 años más tarde, tenemos una contrarrevolución encabezada por el coronel Castillo Armas. Pero, dentro de este suceso político y militar, encontramos la gesta heroica de los cadetes del 2 de agosto, lo cual repercute directamente en la Escuela Politécnica, la cual es cerrada por disposiciones de ese gobierno contrarrevolucionario. Los cadetes, algunos son enviados a prisión, otros retornan a sus hogares y un buen grupo sale al extranjero a terminar sus estudios militares. Es por ello que el gobierno de la contrarrevolución ve la necesidad de fundar un instituto cívico-militar que se constituya en el germen y el semillero para los próximos oficiales de la década de 1950. Nace en sí el Instituto Adolfo B. Hall Central. El pasado confabula en beneficio de lo que se escribe de la dinámica de la presidencia del coronel Carlos Castillo Armas, el cual firma el decreto 219 en un lejano 1955, que legaliza la creación del Centro Vocacional Cívico-Militar Instituto Adolfo B. Hall, con la finalidad primordial de capacitar aspirantes a la profesión de las armas, formar oficialidad de reserva para el Ejército Nacional y, sobre todo, formar hombres de bien, ciudadanos responsables que con lealtad demostraron que del honor nace la fuerza y valores, que de la ciencia nace el saber. ¿Cuándo nace la idea de la creación del Instituto Adolfo Hall? Vean, la idea nació en 1947, cuando era director el coronel Carlos Castillo Armas, director de la Escuela Politécnica. Él hizo un viaje a West Point, y en West Point hay una academia preparatoria, y él quiso traer la idea en ese tiempo y hacerla realidad, pero no le aprobaron pues el proyecto. Y entonces el coronel Castillo, hasta que fue presidente de la República, fue cuando le dio el verdadero impulso a la creación del Adolfo Hall. Se creaba el instituto para preparar a los aspirantes de ingreso a la Escuela Politécnica y también para formar oficiales de reserva para el Ejército de Guatemala, que no había un lugar donde se formaran oficiales de reserva. Al mismo tiempo se hacían bachilleres en ciencias y letras. El uniforme de gala, ¿cómo fue que los cogieron? Bueno, el diseño salió de catálogos que yo pedí a Estados Unidos
y el color, esto fue pues para darle una cosa completamente distinta, a que no fuera a equivocarse pues una idea de que había, se estaba creando un instituto que pudiera tener los quilates de la Escuela Politécnica. Eso es una cosa completamente aparte. Lo que estuvimos fue mucho ajetreo en lograr pues darle forma al uniforme del instituto, porque el coronel Castillo quería pues que se hiciera una cosa bien hecha. Tanto es así que él personalmente fue el que aprobó el uniforme. Se retardaban mucho los trámites y entonces un día yo tomé al abanderado de la escuela, el que fue abanderado después, ¿verdad? El que se graduó pues de teniente Gálvez. Él es el que fue primer abanderado y lo llevé uniformado al palacio y ahí mismo el señor presidente dijo, este está bien. Honor y ciencia, eso se presentaron varios proyectos del escudo del Instituto Adolfo Bejol y el ministro de Defensa fue quien aprobó que quedara honor y ciencia, el actual escudo del Hall. Pues el creador, los dibujos se hicieron en el instituto, pero no recuerdo muy bien si fue, creo que era teniente Rodolfo González, ya fallecido él. Oh, nuestro máximo estandarte. ¿Cuánto sudor? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto sacrificio? Hoy, cuantificar eso no tiene validez. Lo que sí es meritorio es que su conjugación da como resultado una institución educativa sólida, legítima y permanente al servicio de la nación guatemalteca. Licenciado, ¿qué piensa usted que ha sido el aporte de los institutos Adolfo Bejol en la seguridad del país? Bueno, el Instituto Adolfo Bejol es un instituto cívico-militar que gradúa bachilleres en ciencias y letras y otras profesiones a nivel medio, en el cual en su momento graduó oficiales de reservas del Ejército de Guatemala, los cuales muchos de ellos estuvieron sirviendo dentro del ejército. Otros de los alumnos y exalumnos del instituto siguieron diferentes profesiones, los cuales han destacado y han llevado la mística y el espíritu de disciplina a los diferentes lugares donde se han desenvuelto. Los episodios de su construcción a lo largo de este medio siglo son múltiples y variados. Armar su historia por sus momentos es un fascinante rompecabezas enigmático y singular, que dan forma a diferentes épocas. Cada promoción tiene su historia, victorias y tragos amargos. Cada generación de jolistas tiene su momento histórico, su rol en las coyunturas políticas que de hecho marcaron sus destinos, pero que en conjunto fortalecieron el porvenir del Instituto Adolfo Bejol. Hablar de los logros es trascender los límites de las aulas. Es hablar de sus frutos a lo largo de 50 años. Y qué mejor que los éxitos de sus egresados en la vida nacional y allende de sus fronteras. La trascendencia de la formación cívico-militar radica en dos esferas. La primera de ellas, la disciplina, que se constituye de la motivación personal, el esfuerzo y la guía de los formadores jolistas. Esta es fundamental y es la insignia que caracteriza a sus egresados y fundamento de éxito. La segunda, y no por eso menos importante, es la interrelación de sus alumnos civiles y militares que se articulan en el andamiaje nacional y el quehacer guatemalteco. ¿Cuántos recuerdos se agolpan en los corazones de los jolistas de ayer, de hoy y de siempre?
¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas alegrías? Hoy es fácil recordar. La influencia principalmente radica en la disciplina y el amor cívico que se le debe tener a este país, Guatemala. La influencia de mi preparación de joven, adolescente, adulto, tiene un paso bien marcado en el desarrollo de mi vida. Disciplina, en la mañana yo me levanto para ver si tengo lustrados mis zapatos, si mis uñas están bien cortadas, si voy bien peinado. Cosas que de verdad no se pierden. Si uno realmente pasó por ese centro cívico-militar, y para quienes llevamos en el corazón esas dos palabras principales que nos enmarcan y nos distinguen dentro de la sociedad guatemalteca, que es el honor y la ciencia. Hoy en mi despacho conservo esta cajita donde pueden ver mis escudos, la última hebilla que utilicé, el parche de honor y ciencia, y la llevo a cualquier lugar. Siempre llevo una parte de mí del Instituto Adolfo Bejol Central, aparte de llevarlo en mi corazón, llevo la parte material, la parte que me transporta a esas vivencias, a esas enseñanzas que me dio el Hall. Son 7 los institutos Hall en el interior de la República que brindan la oportunidad a las nuevas generaciones de guatemaltecos de adquirir una educación de primera y una formación cívico-militar basada en principios. Me parece que la base de la filosofía de los Hall referente al honor y al deber es la clave de la formación de todos los caballeros alumnos y las damas alumnos. Es indudable que el mayor aporte de los institutos Adolfo B. Hall ha sido el formar a nuestras juventudes a ese liderazgo en lo que se refiere a los principios y valores de la sociedad guatemalteca. Creemos que la familia de los institutos Adolfo B. Hall, que ahora son 7, ha hecho una gran contribución para la sociedad guatemalteca, fortaleciendo el liderazgo en la juventud. En un cerrar y abrir de ojos pasaron 5 décadas. 12.000 guatemaltecos por sus aulas. ¡Despertad! ¡Despertad que te aclaman! ¡Que tu honor ya comienza a crecer! Loor al Instituto Adolfo B. Hall y larga vida en sus bodas de oro.